Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a The Legend of Zelda, directo número 10. Vamos a continuar, que lo dejamos que estamos yendo dirección al Valle Gerudo. Vamos a ir cambiando, cargando la partida. Y mostrando en pantalla el juego. Anda, cojones, que esté finalizando el juego y vaya todavía con un escudo de este calibre. Son plantas de sigilo, creo, ¿no? O raudas. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Pues con este poder. Vale. Podríamos hacerle cara a este, pero... Bueno, puede ser que las armas que tenga sean buenas. Vamos a robárselo. ¿Qué tienes, espada Zora? Vale, arco de caballero, entonces sí. Este escudo, este arco mismamente. Exactamente. Hostia, eso tiene que doler, que tal y como te despiertes, te endiñen de esa forma. Bueno. Hijo puta. Destápate. Ah, es una espada Gerudo. Hay que tener cuidado, hay que mirar por dónde se va, compañero. Vamos a usar esta. Joder. Mismo. Yo creo que si insistimos, exactamente, no lo hacemos y fuera. Pa' mí. Lo bueno de matar a estos bichos en el siguiente juego es que, claro, como puedes fusionar las partes de los enemigos con... No me sale el nombre. No me sale el nombre. Tus armas, coño, las partes de los enemigos con tus armas. Normal, dame un segundito que estoy haciendo una cosita, por favor. Por favor, déjame un momentito, please. Please. Aquí. Muy bien. Esto para abajo. Por favor. ¿Dónde cojones tengo el móvil? Aquí. Vale. Pues listo, ya está. ¿Cuánto tarda en recargar el poder este? Mira desde aquí. 5 minutos. Ah, pues no es mucho. Para allá, ¿no? Sí, porque está el santuario en mis espaldas. Y allí habíamos marcado justo delante otro santuario. Y aquí arriba está la torre. Por cierto, ¿cuánto hace la espada Gerudo? Vamos a mirarlo desde aquí. 30 de daño. Joder, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Pensé que haría bastante menos. Vamos a dispararle a estos bichos. ¡Oh! Porque no es más rápido el arco, si no. Porque todo esto es comida. Tito. Titiri. Pipo pipi. Pipo pipo pi. Oh, fuck. Bueno, podemos robarle uno. Un caballete. Vale, ya, se supone. Creo que era así, ¿no? Ahora pillo una lanza. La misma. Claro, podía hacer daño constantemente así. Que esto mola un montón, realmente. Y ya. Porco. Bueno, va a hacer el mismo daño, creo que tengo. Aunque el mío está más gastado, debería tirarlo. Exactamente. ¡Hostia, blanco ya! ¡Uf! Los blancos son duros de pelar. Y al siguiente nivel es oro.
Oh. Bueno, es que son duros de pelar. Es que tienen mucha vida y normalmente van con armas mejores. Uy. Por cierto, de flechas, ¿cómo voy? Voy bien, viendo las eléctricas. Voy bien en general. Joder, no le ha hecho el daño que debería. Espada de caballero. Y tiene el daño aumentado, así que... Ya después de la espada de caballero creo que solamente estaba la espada... real, ¿no? Oh, este arco es mejor. Que es un arco dragón. Y este es el peor arco que tengo. Oh. Vale, aquí está la flecha. Escudo oxidado. Tengo... Sí, pillé la hacha esta. ¿Eh? Manzana. Nada. Y frambuesa y una fruta electro. Es que estos sitios no te sale rentable hacerlos realmente. No es que te den muy buenas armas. Costa del cañón. Parada obligatoria antes de ir al desierto. Vale, pues entonces esta... Este santuario es para poder pillar... Bueno, para poder tener el... La posta rápidamente. Es aquí. Para allá. Madre. Joder. La fiesta que tienen allí montados. Vale, pero entonces, si yo cojo, por ejemplo, el arco del vigilante, le pillo una flecha de esta. Bueno, mejor una bomba. Maravilloso. Menos ese, claro, obviamente, en el que no iba a morirse. Que este arco es fantástico, tío. El hecho de que vaya la flecha tan recta. Los arcos también me gustaría ordenarlos en daño. Es bastante subnormal, ¿eh? Que os quemáis vosotros solos. Quieto, ¿eh? Quieto. Esto no es conveniente ahora. Vale, he restaurado este poder. Ah, me ha pegado por detrás. Vamos primero por el negro. Que es más débil que el blanco. Hostia. Maravilloso. Esto no puedo pillarlo. Oh, minerales, ¿por qué? Que sí, que ya me he enterado que es para allá. Una flecha. Carrote de mueble y dragón. Podría cogerla, ya que como se me va a partir, por ejemplo, la de fuego. Escudo de caballero, ni tan mal. Me puede haber dado una... Un arma mejor, que es lo que ahora mismo veo que me falta. Allí hay algo que ha brillado. Ah, esto.
Vale, según esto está por aquí el santuario. Beta Electro. Ah, esto es coño, digo, no lo veo. La comida que siempre viene bien. Santuario de Inio. Me iba a curar, pero vamos a hacer santuario. Y así nos curamos. Movimiento o reposo. Los santuarios del Tyrion Kingdom me gusta bastante más. Vale, creo que el truco está en paralizar aquí. Y disparar una vez. Vamos a probar una vez. Más que suficiente. Vale. ¿Van saliendo conforme los voy matando? No, no. Ya tengo que ir a comprar flecha, me quedan 55. Es que lo de la flecha en este juego, tío. Y mira que las estoy comprando, que mucha gente no las compra. Venga. ¿Esto está más lejos? Confiemos que no, pero igualmente le voy a lanzar dos flechas. Una. Y dos. Mis flechas. Vale, solo con una basta. Bueno, pues nada, otra vez a esperar. Yo no me da tiempo a echarme liquidín. Correcto. Tenía la duda, digo, si disparalizo pierde la dirección del golpe, pero no. La conserva. Vale, hay un cofre. Está la bola. Hay que llevarla manualmente para allá. Vale. Bueno, que me he visto que hay un cofre, voy a intentar pillarlo lo primero. Ven con papi. Ópalo. Vale, ahora hubiese sido un buen momento para cruzar. Aquí ya la paz. Aunque, claro, hay que soltar esto, hay que paralizar esto, hay que coger esto. Venga. Ole. Colócala bien, por favor. No quiero pérdidas ni disgustos. Bon chacalaca. Otro santuario hecho.
Para papam. Y con esto podemos subirnos otra porción de resistencia, de estamina. Ay, solo puedo utilizar el mismo amiibo una vez al día. Pero no el mismo como tal, sino que tenga como un código distinto, por lo que yo me he dado cuenta. Vale, deberíamos continuar por aquí porque se supone que está la posta. Eso es un baobab, el árbol este. Y lo de las escaleritas estas no las entiendo. Vamos a usar el vuelo. Elevas bastante, ¿eh? Mira, aquí hay enemigos. Podríamos subir al cañón y cruzar esa especie de puente. Yo quiero continuar por aquí, a ver hasta dónde llegamos. Esperamos que estamos justo en el límite de una zona y otra. Buitres. ¿Cómo es el ecosistema, eh? Que al final siempre en zonas calurosas te vas a encontrar buitres. Pues claro, cualquier animal tiene menos probabilidades de sobrevivir en estas temperaturas. De hecho, me estoy acercando. Zonas calientes. ¿Qué cojones hay ahí arriba? ¡Ah, leña! Bueno, me viene genial. Si tuviera un caballo. Saludos, Rubiales. No esperaba encontrar a nadie por aquí. Será mi día de suerte. Estaba de viaje igual que tú cuando de repente me atacaron unos monstruos en este paso de montaña. Asustaron tanto a mi caballo que salió al galope despavorido y no pude seguirle la pista. Y nada, me quedé aquí tirado sin ningún medio de transporte. Necesito un caballo desesperadamente. ¿No podrías hacerme el favor? Debemos ayudarnos entre viajeros. Si encuentras alguno, podría darte 300 rupias por él. ¿Qué te parece? De tamaño normal. Pero traer un caballo hasta aquí. Bueno, el que le roba los moblins de la entrada, ¿no? Que le hemos hecho eso. Cada vez hace más calor. No veo ninguna posta y se supone que por aquí hay una. Puedo subir ahí arriba. Aunque recuerdo que está justo en la entrada del desierto. Pues mi cerebro que está fallando. Pero yo juraría que aquí tiene que haber una justo delante. Que lo que voy a hacer es pillar la posta y ahora voy a subir a la montaña. Una pelota de hierro. Imagino que puedes quitarla, ¿no? Por el tema de los caballos, por si quieres llegar hasta aquí a caballo. Que es lo suyo, ¿no? Porque todo este estrecho es para hacer un pequeño guiño al Ocarina of Time, que no puedes llegar a la zona de calor si no es con tu caballo, porque tienes que saltar el puente. La banda sonora de del Gerudo Valley es brutal.
También es la única música de todo Zelda que tiene una guitarra española y que es rollo español. Piripipim, 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 piripipim. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para pam, para pam, 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 para pam. ¡Wow! Bueno, dinerito. Santuario cerca, por cojones tiene que estar aquí la posta. De hecho, mira, está aquí el... ¿Cómo se llamaba este? Terry, ¿no? En todos los juegos se llama Terry. Me derrito, dice. Hola, ¿qué hace? Tío, tiene mérito que te hayas apañado para llegar hasta aquí. A ver, compro. Me llevo tus 20 flechas sueltas. Y me llevo los dos paquetes de 10. Mira, te vende mariposa gélida, lagarto vivaz. Bueno, el lagarto vivaz no lo sé, pero la mariposa gélida, pues... Para que te puedas hacer pociones de resistencia, ¿no? O elixir de resistencia. Nada más. Ahí está la posta. Y creo que el santuario está para allá arriba. Así que vamos a subir directamente un cofre. Guitarra de la luna. A ver. Démosle prioridad a la cimitarra de la luna. Tengo dos espadas del bosque fuera. Maravilloso. ¿Estas son mejores? No son mejores ni de coña. La de guardián. Esta es la del bosque. Venga, vamos a ir por aquí con esto. Que hace calor, pero no se van a quemar las cosas. Solo hace calor. No está ardiendo. Míralo. Esta zona de... tiene más pinta de minería que lo que hacen los... A ver, tener agua a la temperatura baja, si os dais cuenta en el termómetro. Que lo que decía, tiene más pinta de minas. Esto, solo esa cara, que la montaña entera de los Goron. La montaña de la muerte. Y supone que están todo el día picando ahí. Y viven ahí para alimentarse de rocas. El poder eléctrico. Vale. Las pelotas tienen carga eléctrica. Y yo tengo que conducir la corriente, no me digas más. Uf. Vale, tengo que pillar esa pelota. Voy a llevarla con el imán, que es más rápido. No te caigas, por Dios. Vale, el cofre. Entonces la... Qué pequeña. Ah, vale, que hay otra puerta que tiene llave y no la he visto. Mírala, ni me había percatado de esta puerta. Espada del guardián. No es mejor que nada de lo que tengo. O sea, lo peor que tengo. De hecho, esta tiene el alcance este raro. Voy a tirar una porra y le pido una espada. Me siento más cómodo con las porras.
Ah, vale, no tiene ni que mover ni nada más. Aquí era corriente a todo. Everybody, y otro símbolo. Hay algunos santuarios que ni con el radar soy incapaz de encontrarlos. No sé, que a lo mejor pertenezcan a pruebas heroicas. Y sea eso lo que a mí me pierda. Vale. Vamos a la posta. Es un placer volver a vernos. Espero que la vida os trate bien. Veo que os habéis aventurado en una zona muy lejana esta vez. Incluso a mí me ha costado llegar hasta aquí, y eso que puedo valerme de mis alas. Mi maestro era el poeta de la corte al servicio de la familia real de Hyrule. Hace 100 años se encontró cara a cara con el gran cataclismo dentro del propio castillo de Hyrule y hubo que huir. Su viaje fue extremadamente peligroso, nada que ver con mis periplos, claro. Disculpad, cuando empiezo a hablar acabo perdiendo la noción del tiempo, debería volver a lo mío. Mi maestro tuviera que enseñarme, otra vez me va a tocar esto. Seta Rauda. No me cuentes tu vida. Toma tu seta, dame los diamantes. Que es lo que me importa. ¡Ah, 55! Tú fumas porro, chaval. ¿Este Terry es el mismo de antes? Sí. O sea, siempre es el mismo personaje, pero no sabía si estaba reiniciado. Ah, este es el de las pinturas. Que te dice dónde están los recuerdos. Oh, no habrás visto a mis amigos, ¿no? Venir, Olim, Celis y Palt. Pues ni puta idea, ¿eh? Viajamos todo en pandilla, pero en el sendero de la meseta de Koukot nos asaltaron unos monstruos. Me dieron tal susto que empecé a correr y no paré hasta llegar aquí. Y luego, cuando me giré para asegurarme de que todos estuvieran bien, no estaba nadie, estaba solo. Espero que los monstruos no... ¿Qué va? Seguro que están todos bien. Sí, fijo, por eso estoy aquí esperando, ¿sabes? Si te los encuentras por el camino, dile que les espero aquí. Vale, pues vamos a hacer la torre. Joder, la torre, ¿dónde está? No tengo martillo. ¿Qué cojones? Oye. Me gustaría coger el martillo, la verdad. No nos vamos a poner exquisitos. Garrote de Moblin Dragón, que esto puedo usarlo como martillo. Ámbar. Ámbar y pedernal. Más pedernal. Ópalo. Ok, vale, pues vamos a escalar. Coco. Vale, imagino que si esto lo muevo. Cállate. Y tú también. Uf. Para mí. Y tus cosas me las quedo. Vale, a ver. Ahí estoy viendo un moblin. Me está poniendo cómodo. Vale, pues lo suyo sería que trepase ya, porque ahora van a respawnear los bichos que acabo de matar aquí abajo.
Vale. Y ahí está el santuario. Vamos a marcar por lo que pudiera pasar. Y aquí está la otra torre, que también vamos a marcarla. Ahí. ¿Se ven más santuarios por aquí? ¿En serio? Y ahí está la bestia. La Boris, que es la que levanta todo el polvo. Ok. Me he quedado sin marcadores. Aquí seguro que santuario. Allí tiene que haber un santuario, aunque sea de una prueba heroica. El cabrón dormido. Vale. Pues vamos a volar. No llego ni de coña a esa ladera, así que me voy a pasar el puente directamente. Uf, tú tienes arma y escudo bueno, ¿eh? Me interesaría matarte. Otro tonto. Déjeme. No me lo llevo. No me sigue tanto el mueble. Es que paso de pelear ahora mismo. ¿Qué quiere que te diga? Esto está hecho para que cruces por ahí abajo. Pero nosotros vamos a ir de nuevo por el camino recto, que siempre es el más rápido. Vamos a equiparnos. La ropa de escalada. Ahora ya puedes usar mi Ah, te iba a decir, ya se ha quieras. Ya se ha restaurado el poder del aire. De Rivali. Oh, Dios. A ver, primero tú. Que eres más toca pelota. Vale, ahora. Esta misma. Vamos a coger las cosas. Me pongo a mirar ahora y pone cuerno de Moblin, colmillo de Moblin, pero no pone Moblin negro, Moblin blanco, eso no lo pone. El soldado, que espero que le dé el punzante, fíjate. Lo que es la vida. Esta creo que es la torre más alta de todo el juego. No el punto, sino la torre. Violeta Rauda. Vale. Hostia, un pantano. Vale, ya lo estoy viendo. ¿Estás aquí? Y te hace la contracorriente. Te pone la contracorriente para que no puedas ahorrarte camino. Tengo estamina suficiente para poder escalarme todo esto. Aunque si me pongo la ropa adecuada. Voy más rápido. Ay.
Ole. Joder, ya hace frío. Estoy en mitad del puto desierto y hace frío. Aunque por la noche hace frío en el desierto. Obtiene información del entorno. Ole. Vale, hace fresquito. Ah, creo que me entran ganas. Es de pillar la siguiente torre directamente. Podría haberme hecho TP. Bueno, igualmente me tienen que dar algo, ¿no? ¿Aquí hay agua? A un guardián. No entiendo el laguito ahí. Digo, para, si hay agua puede que haya un colo. Para que resalte en el mapa y digas, oye, ¿por qué ahí hay agua? Pero no. Otro guardián allí. Fíjate, hasta aquí llegaron los guardianes, ¿eh? Qué locura. A ver. ¿Quién de aquí...? Bueno, puedo hacerme yo mismo el elixir gélido, ¿no? Solo tengo que... Mira, fruta gélida, seta gélida. Vamos a coger tres. Y creo que se hace con un colmillo de bokoblin. Vale, no. Pues entonces tengo que pillar una libélula. Un insecto. Y un... Un cuerno de bokoblin. O cualquier parte de... Vale, el insecto sí. Son 3 minutos de... resistencia al calor. Vamos a ponernos... Esto que tiene capucha. Con ese cuerpecito tan enclenque, ¿de dónde sacas tanta decisión y fortaleza? Siendo así, seguro que podrías encontrar los huesos de la ballena colosal. Que estos viajeros no han podido hallar. Busca en el desierto y tu dedicación dará sus frutos. Porque si encuentras los huesos de la ballena, encuentras también a la última hada. Está cargando el mapa, ¿eh? No pasa nada. Vale. El momento que pisa la arena. Tú, sí, tú. Te estoy hablando a ti. No soy nada sospechoso por lo que ves. Solo quiero hablar. Bien, gracias. Empezarle de cero. Esas cositas que lleva ahí en la cadera no es una piedra seca, ¿verdad? No. No te creo y por eso prepárate para morir. Lo sabía. Digo nada más que ha dicho, no soy sospechoso. Ah, mira, me ayuda. Joder, macho. Pues esto mismo. Ha ha ha!
Se me está rompiendo todo, ¿eh? Navajazo. Ok, prosigamos. Usa mi poder cuando lo necesites. Pues ahora mismo. Mira, atento al termómetro, ¿eh? ¿No estoy teniendo calor? O sea, no hace calor a... Arriba España. Bueno, 10 flechas. Ah, verdad, como estamos en arena. Puedo deslizarme. Pero que ven mis ojos. Ah, vaya, si solo es un miliano. He oído que hay bandidos en la ciudadela Gerudo. Qué miedo, ¿no? Hora de hacer negocio. Tengo unos cuantos ingredientes de cocina de la mejor calidad. Bueno. La flecha sí me la llevo. Nada más. Cinemática de la bestia divina. Vale. Ah, ahora sí. Tengo calor, pero yo aquí tengo cetro glacial. Me va a salvar un poquito el pellejo. Te encuentras en el bazar Seiken. Estás de camino a la ciudadela Gerudo, así que solemos recibir muchos viajeros que se paran aquí a reponer fuerzas. En todo caso, los Shiyok tienen prohibida la entrada a la ciudadela, así que no puedes proseguir tu viaje. Y aunque pudieses, esa bestia divina no para de provocar tormentas de arena. Ir a la ciudadela Gerudo no es la mejor idea ahora mismo. La ciudadela Gerudo se encuentra al suroeste de aquí. No encontrarás un poblado más grande en esta zona. Además, es de sobra conocida por sus comercios y por su animada vida. Siempre pasa algo en la ciudadela, sea a la hora que sea. De todas formas, las leyes Gerudo prohíben que los Shiyok entren en la ciudadela. Ya se empieza a notar el calor. Durante el día las temperaturas del desierto son casi insoportables. Procura llevar algo ligero. Recuerda mi nombre, Kalisa. Soy la archiconocida buscadora de tesoros. Donde pongo el ojo encuentro el tesoro. Me parece que voy a usar esto como lema de oficio. Productos fresquísimos. Hostia, mira, te estoy pisando toda la venta. ¿Cómo te quedas? ¿A qué no gusta? Y aquí con el agua y todo, que regulará la temperatura de esta zona. Y tengo calor también. No. Al límite, vaya. He oído decir que esta tormenta de arena se detiene durante algunas horas cada día. Pero por ahora no parece que lo haya hecho aún. Cuentan que en las profundidades de la tormenta de arena puede encontrarse el tesoro que dejó una antigua civilización. Si la tormenta cediera, iría a buscarlo sin perder ni un segundo. Pero llevo aquí ya bastante tiempo observando y no tiene pinta de parar. ¿Será que me han informado mal? A todo esto, ¿quién eres tú? La tormenta que amaina. Creo que era un santuario. El tesoro, vaya. Vaya tostón. Vale, esto es sandía gélida, que también vale para lo mismo. Parece que tiene madera. ¿Qué hago? Se lo pregunto. Supongo que no tengo nada que perder.
Encantada de conocerte, me llamo Kira y pertenezco a la tribu de la Gerudo. Un buen día decidí marcharme de la ciudadela e irme por ahí a vivir mis aventuras. De momento me lo estoy pasando bastante bien, pero creo que sería más divertido viajar con alguien. ¿Y sabes qué? En cuanto te he visto, he sabido que serías un compañero de aventuras estupendo. ¿Te gustaría acompañarme? Dale caña. Qué sospechoso, accedes a irte por ahí de aventura a la primera de cambio. Ni siquiera te has parado a pensarlo. Este viaje es muy importante para mí y no estoy dispuesta a perder el tiempo con alguien que se lo tome a la ligera. ¿Sabes qué? Hagamos como que no he dicho nada y sigamos nuestros caminos, cada uno lo suyo. Pues para qué preguntas. KN, esta es para... Es un shiok, ¿verdad? Es cierto. Es decir, que los shiok y lianos tienen su punto interesante. Claro, es que esta raza se reproduce con las otras razas y solo nacen gerudos. Hembras. Sale uno de cada 100 años, que es Ganondorf normalmente. Disculpa, no me he presentado. Me llamo Kaenen y vengo de la ciudad Gerudo. Estoy harta de las costumbres Gerudo. Va, no es asunto de un iliano, aunque supongo que puedo contártelo. Verás, la vida de un Gerudo no es tan interesante como parece. Sí, no conocen nuestras costumbres. Ya sabes, aprender a manejar armas, luchar y todo eso. No me malinterpretes, me encanta ser una guerrera, pero llevo tanto tiempo siéndolo que me he cansado un poco. Ahora estoy en un punto de mi vida en el que me apetece llevar una existencia tranquila. Tener un empleo. Quiero sentar la cabeza. Ya sé que la Gerudo somos una tribu muy guerrera, y por eso es raro que ya no tenga interés en luchar. Pero he descubierto que también tengo otro tipo de intereses, como la moda, por ejemplo. Me gustaría poder dedicarme a ello profesionalmente, aunque sé de sobra que le daría un disgusto tremendo a mi madre. ¿Lograré aclarar mi futuro algún día? La aldea Arcadia. Aquí no hay tanta agitación, cuéntame. Ese tal Cali de la aldea Arcadia quiere darle un toque exótico a su uniforme de trabajo. No parece una tarea muy difícil, pero Akala está lejísimos. Quizás esta sea mi oportunidad de ver el mundo. Y a lo mejor hasta acabo sentando la cabeza en la aldea Arcadia. Venga, tira para allá. Gracias por la pista. Me voy corriendo a casa a hacer la maleta. Nos vemos en la aldea. Tun tun turururu. Expansión inmobiliaria. Vale. Bueno, pero yo realmente lo que necesito es alguien que me dé para soportar la calor. Buenos días, como se dice en gerudo, Sawota. Pero antes de nada, nos conocemos ya. Como bien habrás deducido, soy oriundo del poblado Orni. Exacto, el poblado Orni. Yendo mucho más al norte desde aquí, se encuentra un pequeño poblado en los confines de Tabanta. Dejar el poblado Orni y venir a probar fortuna fue una decisión acertada, pero aquí hace tantísimo calor durante el día, no he podido salir a explorar mucho que digamos. Ya sé que no puedo entrar en la ciudadela Gerudo, pero aún así querría echar un vistazo a los alrededores. He oído hablar de cierto elixir que funciona de maravilla como antídoto contra el calor. Se fabrica con insecto gélido y un ingrediente proveniente de monstruos, por lo que sé. Pero hasta ahora no lo he visto a la venta en ningún sitio. Esos insectos de propiedades gélidas solo pueden encontrarse en las zonas más frías de la cordillera Gerudo. Pero allí hay unos monstruos bastante temibles, así que estoy intentando discurrir algún plan. Joder, lo llegas a ver. Voy a mirar a ver si tengo por casualidad otro bicho gélido. Lo dudo bastante, pero por mirar no pierdo nada. Cola de Lizarfos gélido. Bueno, espérate. La cola y la gelatina, por poner un ejemplo. No. ¿Y si uso la gelatina con un cuerno de Bokoblin? No. Sí que es un insecto. Pero lo que sí puedo hacer es coger esto, coger un coco y tengo una comida gélida. Vale. Para mí, ahora para aguantar calor. Ah, perdona. Quiero vender. No quiero vender nada. Quiero comprar, porque me dan comprar en la segunda opción. Quiero comprar, cojones. Puedes echar un vistazo por si encuentras lo que buscas. Pero si necesitas hacer de flecha, tendrás que ir a la ciudadela. Ah, vale. ¿Hay algo más que necesites? Nada. Vale. Están aquí. ¿Solo una flecha?
Sí, solo una. ¡Guau! Madre mía. Parece que sabéis si divina, estamos cada día más cerca. No me cuentes tu vida, anda. ¿Y tú? Vale, lo de las camas. Pues Zoki, esta receta. Un helado, ¿no? Un pastel. Mantequilla, trigo, caña de azúcar y una sandía helada. Es un lagarto, ¿no? Pero no es gélido. Es de otra clase. A uno raudo. Para correr más rápido, que también está bien. Dame las flechas. Ya me la voy a comprar a la libélula. No, 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 no. Compro, compro. Este tío se forra conmigo, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Qué me cuentas? Maldita Grogotormenta. Estaba embelesado contemplando la Grogotormenta de arena. ¿Tú también has venido a verla? ¿Qué va? Quiero la ciudadela Gerudo. Bueno, espérate, a ver. Vale, me habla de la tormenta. Si le pega al agua, ¿se congela? No. ¡Eh! Hostia, no sabía... No sabía que tenía acceso... Coño, que había un recuerdo, no me acordaba. Pues lo he encontrado de chorra, ¿eh? La que le pedía que dejara de seguirle. ¿Eh? Qué buena es la banda sonora, me cago en la puta. Venga, al lío, Montepío. Vale, pues recuerdo desbloqueado. Gastón, ¿qué me vendes? Ah, y a ti te he comprado. Nada, nada, olvídalo. Dudo mucho que la bestia divina venga por aquí, pero eso no quiere decir que debamos bajar la guardia. Si piensas ir a la ciudad de la Gerudo, será mejor que andes con mucho cuidado. Ah, esta es la primera vez que hemos hablado, ¿no? Sí. Vale, pues deberíamos poner rumbo a la... A la aldea. No grites. Bueno, no, qué coño. Voy a hacer lo de la poción y se la voy a entregar. Para que me dé... Supongo que dinero. A ver, ¿dónde está la libélula? Aquí. Coger. Uy, mierda. Ya, otro elixir. Ven para acá. Toma. Aquí tienes. Gracias, cruzaré el desierto con esto antes de que oscurezca. Toma, cambio de elixir. 50 rupias, bueno, ni tan mal. 50 rupias lo que me ha costado los 5. Las 5 libélulas. Aquí tiene que haber algo.
¡Ah! Nada, no hay nada. Bueno, para mirar por alrededor. Y también que está muy bien para hacer esto. Vale, hop. Madre mía, el cetro, cómo me regula la temperatura, ¿eh? Gartón. Ah, este es el de antes. Nada, nada. Sigue tu periplo. Y la torre. Es la última, de hecho, me falta. Como tengo la túnica del elegido, me indica que eso es un enemigo. Y te dan pasta, ni tan mal, ¿eh? Déjame en paz, ¿no? ¿Te puedo congelar? Ven, anda, que te pincho. Me quedo tus armas. No puedo quedarme la espada del caballero. Es que son bastante buenas las espadas de caballero, ¿eh? Daño crítico, no me interesa. Y el escudo del soldado, tengo uno peste. Como este. Y a este tío los cogerá y los venderá por algún lugar, el nota este. No me voy a ni a molestar en coger eso. He hecho spawn a alguien. Que puede que sea el mismo. Por la forma de correr y tal, seguramente sea el mismo. Aquí ruinas. Tenemos que entrar en la principal, anda. Vale. Ay, lo de las morsas, se me había olvidado por completo. Vale. Hombre, una cara nueva. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Estabas espiando? ¿Quién? Yo jamás haría algo así. Verás, soy un mercader. Aunque no te lo creas, soy el líder de una caravana. Había llegado tan lejos y ahora mi viaje termina aquí. Parece ser que los hombres tienen prohibida la entrada a la ciudadela. No hay forma de entrar y por eso estaba... Estabas espiando entonces, no me mientas. No lo llames espiar, llámalo investigar. Aunque en el fondo me da igual lo que pienses. ¿Sabes por qué? Pues porque al fin tengo una información fresca sobre cómo colarse en la ciudadela. Así que te pica la curiosidad. Está bien, te contaré mi épica aventura. Llevo casi una semana con el tema. He perdido la cuenta de las veces que me han cazado las guardas. Ya estaba a punto de rendirme cuando ocurrió algo. Me dijeron que había rumores sobre un hombre, un mercader, que logró colarse en la ciudadela contra todo pronóstico. Al parecer ese individuo campa a sus anchas entre la ciudadela Gerudo y el Bazar Sheken. Me he quedado aquí esperando y no pienso moverme hasta que no lo vea. Para que contra el tío que me hace entrar en la de esta. Creo que me disfrazaba de mujer. Y esas ropas también pues te protegían del calor. O sea, un 2x1. Atención al detalle. Hmm.
Vale, necesito algo que dé corriente aquí. Bueno, primero debería abrir esto, entonces. Ahí está bien. Me toca dar corriente por los dos lados, ahora que lo estoy viendo. Vale, entonces lo primero es esto. Vale. Vale, he abierto uno. Maravilloso. Ahora con este. Puedo dar corriente a esta zona. Este para acá. Y este aquí. Y el cofre de metal. Espada del rayo. Rayos y centellas. Voy a llevar la espada mejor que la lanza. Mira, con alcance plus. Vale. Pues si esto está tal que así. Vale, a este puedo darle corriente con este. Este con este. Este por aquí, vale. Pero si usé de abrir primero para que me dé la otra. La otra piedra. Uy. A ver, esto aquí. Ahora un bidón. Otro bidón. Ahí ya meto el cubo. Uy. Vale, con esto pues me va a dar el cubito. Y el cubito podemos activar directamente ya las dos puertas, ¿no? Porque uno va aquí. Y este irá en el otro lado. Me están dando corriente. Ahora. Le ha costado. Vale. ¿Me hubiese hecho más daño si no llega a tener esta ropa? Esa es la duda que yo tengo. Vale, pues 6. Ahora estoy más cómodo, que hace una calor. Esto ya está picando la silla. He puesto una sábana y fuera. Vale. Me imagino que tendré que encontrar al tío este, lo primero. Dice que campa a sus anchas entre la ciudadela y el bazar. Podríamos encontrarlo con una carpa o algo así, ¿no?
Vamos a ir volando, que va a ser más rápido. Aunque esto aquí me da a mí que puede estar por ahí también. ¿Será este tío? Porque te spawneó un montón. Venga, ven, tonto, ven. El hielo está prácticamente roto en este juego, ¿eh? Otra espada de caballero. Mis flechas que he fallado. Vale, ahora hace frío. Vale. Espada de caballero. 31. Es que es mejor que cualquier arma de estas. Incluso la cimitarra esta de la luna. Está ahí el cabrón. Puede que sea este, ¿no? Porque está todo el rato para arriba y para abajo. Oye, tú. ¿Has visto por aquí ese monstruo gigantesco? Reconozco que me da miedo el desierto, pero me muero de ganas por conocer a una Gerud, así que lo atravesaré corriendo para llegar a la ciudadela. Hora de hacer negocios. Tengo unos cuantos ingredientes de cocina de la mejor calidad. Pero a ver, compañero, si haces negocios allí... Es que eres tú. Pillé ahí un santuario. A ver la misión. Ir de viaje. Has oído el rumor de que un hombre consiguió entrar en la ciudadela Gerudo. Debería estar por el bazar Seiken. Habla con él, con la gente, por si alguien lo ha visto. Vale, pues entonces hay que ir allí. Qué lento voy, tío. Si tuviera las fotos de arena. Esto es una flor electro. Vamos a pillarla. O fruta electro. Como se llame. Puedo hacer el de este. Le pongo, no te ha escuchado, ni me va a escuchar. Así llegó antes. Hasta de arriba, no sé por qué me da a mí. Porque si antes no había nada, ahora sí lo va a ver. Porque se haya desbloqueado o algo. Míralo. Oye, pero qué chico tan mono. ¿Necesitas algo? Que tiene información sobre el mercader que consiguió infiltrarse. ¿Qué quieres? Información del mercader que consiguió infiltrarse en la ciudadela. Lo siento, pero no sé nada de él. Pregúntale a otra. Jiji, como sigas mirándome de esa manera, harás que me sonroje. Qué guapa eres. Qué adorador, gracias. ¿Y no te parece que esta ropa es divina? Con lo monín que eres, creo que estarías arrebatador si te la probaras. Si te animas, yo podría venderte un conjunto por un módico precio, pongamos de 600 rupias. Me lo llevo. Creo que he elegido la talla correcta, pero será mejor que te la pruebes por si acaso. No te preocupes, me daré la vuelta. Toma ya. Uy, estás adorable.
Sabía que te quedaría estupendamente. Cualquiera que te viera creería que eres una chica monísima. Lo que llevas puesto es el traje tradicional de la Gerudo. Con él nadie sospechará de que eres un hombre. Y no solo eso, porque sea bonito. ¿Es necesario que hagas esos movimientos, Link? Y no es pues, solo porque sea bonito. Es que además te permitirá resistir mejor la calor del desierto. Ha sido un placer ayudarte, cielo. Suerte y hasta otra. Siempre estaré encantado de charlar con un chico tan adorable como tú. Es un hombre. Uy, ten cuidado con el viento del desierto, muy traicionero. Cuando quiera más ropa, ven a verme. ¿Puedo comprarlo ya? Mitad animal, matriarca, nada. Ok. Pues ahora podemos hacernos TP. Y podremos entrar en la ciudadela. Oh, pero si es una chiquilla muy guapa, ¿sigues espiando? ¿Qué? No, no, no es lo que parece, estoy esperando a alguien. Me da la sensación de que esta conversación ya la he tenido antes. Otra vez el frío nocturno. Hola, buenas tardes. Y pasan de micro de largo. Vale. Ay, aquí podemos comprar joyas. He de ponerle remedio. Aunque ahora mismo no tengo tiempo para bienvenidas. Me dedico a crear piezas de artesanía y venderlas en mi propia tienda. El problema es que yo... Es que ya no me quedan pedernal y sin materia prima poco puedo hacer. Toma, anda, toma. Rubí zafiro. Una piedra muy preciada. Pero tengo, ¿no? Todavía no he conseguido pedernal, así que no he podido fabricar más piezas. Toma. Oh. ¿En serio? ¿Me los vas a dar? Saku, ¿sabes? Como senkyu, ¿no? Pero estás segura, me cuesta creer que seas tan bondadosa cuando apenas nos conocemos. Me gustaría agradecértelo de algún modo, pero la tienda lleva tanto tiempo cerrada que apenas tengo material. Espera, ya sé, ahora que al fin de copedernal, quizás pueda elaborar algo para ti. ¿Diadema de rubí o diadema de zafiro? Dame la de zafiro. Pendiente de topacio. El topacio toca resistencia a la electricidad. ¿Te interesarían unos pendientes de topacio? Dámelos. Estaba segura de que sería tu elección. Dame un segundo. Aquí tienen. No es por tirarme flores, pero creo que han hecho un estupendo trabajo. Vale, me dan resistencia eléctrica. Mi establecimiento vuelve a funcionar como un reloj y todo gracias a ti. Si algún día necesitas algún objeto de artesanía, te haré un descuento especial, pero no vayas diciendo por ahí. Vale. Vale, aquí puedo comprar la diadema de diamantes. Oye. Hay unos pendientes que te dan, te aumentan la defensa. Eso es lo que te quieres poner si quieres que se vea Link con el, o sea, con lo que solamente el traje de bueno. Pero es que es este. Resistencia ancestral. Es este. Por dos, tío. Por dos. ¿Eh? Para dormir. Para comprar. Flechas. No, bomba no. Eran normales. Me las llevo todas. Y por aquí había una tienda secreta. Que no recuerdo dónde era, pero hay una tienda secreta. Podías comprar armadura especial. Creo que era por aquí. ¿Cuál es la primera letra de la contraseña? A. ¿Y qué letra luego? R. Y después F.
Y por último, exclamación. Piérdete. Voy a beber leche al bar o algo. Un club muy secreto. Hay una entrada secreta en la tienda de ropa que solo puede utilizar los miembros del selecto club. Para demostrar que formas parte del mismo, es necesario conocer una contraseña secreta. Si te equivocas una sola vez, no podrás acceder a la tienda durante un día entero. Joder. ¿Y quién conoce la contraseña? Mira, esta es la otra ropa Gerudo. Es igual, pero en blanco y verde. Bueno, en blanco, mejor dicho. Alquile de morsas. Pa' mí. 100 rupias, que siempre vienen muy bien. Una daga Gerudo. Lo vamos a dejar en su sitio. Ahora ya puedes usar mi poder defensivo cuando quieras. Me resulta familiar, pero no recuerdo ninguna Iliana. ¿Nos conocemos? He sido guarda de la ciudadela toda mi vida y jamás he puesto un pie fuera de la muralla. Cuando adine tu veda para sustituirme, pensé que podía vivir el resto de mis días en paz y tranquila, pero no. Ha tenido que ocurrir todo este desaguisado. Lo peor es que, como estoy jubilada, no puedo ser de mucha ayuda. Hace unos días unos bandidos se colaron en el palacio y robaron el tesoro de nuestra tribu, el casco del trueno. Ya es vergonzoso por unos bandidos de pacotilla lograsen entrar. Pero que encima nos roben en nuestras narices. Si siguieran activo, sometería a todos los guardas a un duro entrenamiento como castigo. Nadie se levantaría del suelo hasta que yo lo dijera. Es verdad, está todo vieja. Bar Oasis. Aquí alguien tiene que saberlo, por cojones. No creo que tengas edad para beber todavía. ¿Cuántos años tiene el cielo? Algo más de 100, y es verdad. ¿Eh? Jajajaja. Muy graciosa, si fueses algo mayor me tomaría algo contigo. Tengo 100 años. Eres una Shiak Liana. No sé qué edad tienes, pero diría que eres demasiado joven para estar aquí. En este establecimiento usamos un hielo un tanto especial. Pero hasta que no sepas lo bastante mayor, hasta que no seas lo bastante mayor, no podrás apreciar la diferencia. Nos lo suministra el almacén de hielo Gerudo. Por eso podemos permitirnos el lujo de tener bebidas frías. Además también están deliciosas. Parece demasiado joven. ¿Tienes leche? ¿Leche? Este es un establecimiento de categoría. No servimos bebidas para bebés. Ha sido idea de Grete, ¿verdad? La de la tienda de ropa. Le encanta gastar bromas. Por eso me recuerda que algunas de sus clientes estaban hablando de su tienda hace poco. No se trata de ocultar, pero cuando más empeño le pone, más curiosidad despierta. No me cuentes historias. Aquí en el bar nadie. Uy. Esos trapitos son como los que venden en la tienda de ropa, ¿verdad? Estaba pensando en pillarme algo por el estilo. Dime, ¿cómo te sientes con todo eso puesto? ¿Tú no eres un chico? Lo sabía. Es increíble que has conseguido entrar aquí sin que ninguna de las Gerudos se haya dado cuenta. Tampoco es que sean especialmente buenas fijándose en los detalles, pero aún así tiene mérito. Ay, no te preocupes, no pienso decir nada a nadie. Es mi deber ayudar a todo Iliano. Seguro que tú harías lo mismo. No digáis nada, pero al fin he podido conseguir la contraseña para lo que ya sabéis. ¿En serio? Aunque ese sitio es un poco extraño, o es cosa mía. A mí me interesa un montón. Pues la contraseña es... un segundo. Tú, ¿qué haces cotillando nuestra conversación? Menuda jeta. Largo de aquí ahora mismo. Mira, y aquí trae una rendija. ¿Qué será para poder escuchar la contraseña? Escuchar. Qué rara era la chica Kiliana de antes, ¿no? Olvídate de ella y cuéntanoslo todo. Es verdad, la contraseña es CSG y Rombo. Escuché sin querer a Shane cuando la decía, así que fijo que es esa. CSG y Rombo. Le voy a apuntar y todo. CSG y el Rombo. Ah, claro, como es el Club Secreto Gerudo, tiene sentido que sean las iniciales. Club Secreto Gerudo y el rombo ese. A saber. Vale. Pues mira, para que no puedas olvidarla. Aunque se supone que ahora no la va a dejar, ¿no? Porque tengo que esperar un día entero.
Hay que quitarme la lanza que me pone nervioso. No creo que me deje. Esa voz, tú ya has venido por aquí antes. Si te equivocas con la contraseña, tendrás que esperar hasta el día siguiente para probar suerte. Es una simple medida de seguridad. Pues nada, a ver dónde hay una hoguera. ¿Ha caído algo? ¿Un coco? ¿Para mí? Usa mi poder cuando lo necesites. Yo entraré en la tienda lo primero, antes de continuar con la principal. ¿Y en serio no hay aquí ni una sola cacerola? Están entrenando. Fuera, creo, ¿no? Madre mía. Ah, esto puedo escalarlo. Creo que aquí había una. No. A ver, ya hace día, a lo mejor. Es que no lo sé, no lo tengo claro. No. Anda, he encontrado esto. Más resistencia. Vale. Y ahora de partida y vuelta la paz a Hyrule. Interrumpir la morsa. Y pero en serio, no hay ni una sola cacerola por aquí. Lo he visto. Arco Gerudo. Bueno, siempre puedo hacer aquí esto. Tendré pedernal, ¿no? Sí. Vale, como son las 3 hasta... Bueno, las 4, las 5 menos cuarto de la mañana. Si pongo otra vez la mañana, pasa el día entero. Joder, ¿en serio? Ahora sí, ¿no? Club secreto Gerudo. Rombo. Puedes entrar. Hola, buenas tardes. ¿Qué vendéis aquí? Nunca te había visto por aquí. Supongo que será la vez en... supongo que de vez en cuando es bueno tener caras nuevas en el local. Todas tenemos nuestro secretito, pero aquí no hacemos preguntas indiscretas. Bienvenido al club y gracias por la visita. Vale, esta es la... la armadura masculina de los Gerudo. 1300. 1300 más 4, 5, 6. 1650. 3 por 2 son 12. Son 2200. 2300 pavos la armadura entera. Me quedaría sin dinero. Para el carro, sus artículos son especiales. Su fabricación requiere un material un poco común. La gema luminosa. Si me traes unas cuantas, haremos un trato. Ah, y también necesitaré cobrar una pequeña comisión por ocuparme de todo. Las gemas estas las vendí. Ah, pues no. 800 pavos y la gema.
para brillar, ¿sabes? Y estas sí se pueden mejorar. Me da un poco de igual. De momento que hablemos con la jefe, creo que ella nos deja llevar la ropa normal. Yo pensaba que era un chico. Riju, la matriarca Gerudo. Una viajera. Otra encabrantera. ¿Qué quieres de mí? Oh, veo que llevas encima algo muy peculiar. Ah, que sí. Y eso que está tapado. Guiño, guiño. Te encuentras en presencia de Riju, la matriarca de la tribu Gerudo. Si tienes algún asunto que tratar con nuestra líder, habla desde ahí. No des ni un paso más. Tranquilízate, Adine. Creo que no estamos ante una simple viajera. Tú, dinos cómo te llamas. Pues me llamo Link, soy un chico, he venido aquí. Así que Link, ¿eh? Has venido hasta aquí para hablar conmigo, ¿no? Adelante, te escucho, ¿qué deseas? Entrar a la bestia. ¿Pretendes acceder al interior de Naboris? Menudo disparate. Solo los auténticos elegidos como Urbosa son capaces de controlar esos artefactos. Y por si no lo sabes, todos ellos cayeron hace 100 años durante el gran cataclismo. Un momento, Adin. Recuerdo haber oído una historia parecida de la boca de mi madre. Hace 100 años la princesa de Hyrule sumió en un profundo letargo a un espadachín caído en combate. Aunque suene difícil de creer, diría que el nombre de aquel espadachín también era Link. Además, el artefacto que lleva la cadera tiene todo el aspecto de que sea una herencia de la tribu Sheikah. Jamás le entregaría algo tan valioso a alguien cualquiera. Pero yo creía que no había Shiok y Lianas entre los elegidos. Entonces nos has engañado, eres un Shiok. Si tal acusación fuese cierta, sería un grave delito. Pero si verdaderamente eres un elegido, es otra historia. Jamás trataríamos mal a un compañero de Urbosa. Y además, nosotros también queremos aplacar la ira de Naboris. Tú también la has visto, la bestia divina Van Naboris está rodeado por una gran tormenta de arena y lanza rayos a diestro y siniestro. Hasta ahora, ninguna de nosotras ha sido capaz de enfrentarla. Si eres un auténtico elegido, podrás acceder al interior de Naboris y ayudarnos a poner fin a la situación. Dime, ¿harías eso por nosotras? ¿Estáis segura, matriarca? No creo que podamos pedirle semejante favor a alguien que... a quien apenas conocemos. Aunque se me ocurre otra idea. ¿Y si le pedimos primero que recupere el casco del trueno? Estaba esperando que hicieras esa sugerencia. Verás, Link, solo hay una cosa que pueda resistir los rayos que desprenden a Boris. Se trata del casco del trueno, el tesoro sagrado de la tribu Gerudo que nos fue arrebatado por unos ladrones. No hay necesidad de preocuparse, un verdadero elegido podrá recuperarlo sin mucho esfuerzo. Las guerreras podrán darte más información sobre los bandidos que nos despojaron del tesoro de la tribu. Deberías ir al patio de entrenamiento, localiza a la capitana Naina y pídele que te ponga al tanto. Sin el tesoro jamás podremos acercarnos a Naboris. En todo caso, creo que tu inesperada visita no ha sido fruto de casualidad. Diría que la mano de Urbosa te guía. Por shock. Tú no eres. Va a ser tú, ¿a que sí? Naina, ahí está. ¿Qué estás haciendo aquí? Este patio es exclusivo para las guerreras que vuelan por la matriarca. Por culpa de esos ladrones, últimamente estamos más alerta que nunca. Este no es un lugar para turistas. Tato fuerte, ¿eh? Mira qué bíceps. ¿Cómo? ¿Que alguien ha dicho qué? Discúlpame, soy Naina, capitana de la guardia de la ciudadela. El otro día los ladrones robaron el tesoro de la tribu, así que todas estamos muy tensas. Creemos que los ladrones tienen su guarida por el cañón Kalex, pero las guerreras están tan agotadas que ya me planteaba pedir ayuda. Prestad atención, la Sheikah Lianas se ha ofrecido a ayudarnos, colaborar con ella en todo lo que os pida. A partir de hoy formas parte del escuadrón. Si tienes alguna pregunta, habla con las guerreras. Ah, me marca la dirección directamente. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Aunque podría ir en morsa, ¿no? Esa mirada, tú debes de ser la visitante Liana de quien habla Verdine. Yo me llamo Aida y soy la madre de Verdine. Entre las dos llevamos un negocio de alquiler de morsas. Una morsa del desierto es imprescindible para todo aquel que quiera atravesar
esta gran extensión de arena. Lo creas o no, no es un negocio de la mar... Joder, es un negocio de la mar de rentable, no sé leer. Con una morsa del desierto solo tienes que dejarte arrastrar mientras te mantienes sobre tu escudo. Nuestras morsas cuentan con el mejor adiestramiento y son mucho más dóciles de las que viven en el estado salvaje. Si alguna vez necesitas alquilar una morsa, ven a verme. Estoy hablando contigo porque quiero una, ¿no? ¿Me daré un morzazo? ¿Qué es? Una vez que atrapes una morsa, solo tienes que dirigirla a la dirección que deseas. En lugar de darle tanta fuerza, a lo mejor será que pruebes en persona. Vale. Vale, me daré un morzazo desde que me caeré de la morsa, ¿no? Y te explico cómo funciona. ¡Gia, bicho! ¡Gia! Vale, vamos a ir primero a por la... A por el santuario que hemos encontrado antes. Estaba por aquí. Aquí está. ¿Morsa la pierdo? Se ve que sí. Ah, no, está aquí. Perfecto. Hierba electro. Ah, y otra morsa. Pero esta no está adiestrada, ¿no? No. Se va corriendo. Santuario de Hakot. Bueno, como ya estamos... Voy a ponerme esto. ¿Me ha saltado alguna misión? Es que no lo he visto. Sendero eléctrico. Santuario de Hakot. Vale, pero si me llevo el cubo, pierde la corriente, ¿no? Correcto. Pero esto no está activado. Bueno, pero puedo subir por aquí arriba, ¿no? Es decir, lo pillo lo más lejos posible. ¿No? Vale. Cojones, pues entonces lo muevo. Ya está. ¿Puedo darle corriente desde aquí? Digo, a lo mejor es que voy a tener que...
¡Ah! ¡No, no, 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 no! Joder, macho. Ahora. Ah, ya no da calambre, ¿no? ¿Va para abajo? Sí. Hay un guardián ahí, lo estoy viendo. Que le den a la cimitarra. Vale, por aquí he venido. Doy la vuelta, me han visto. Otro cofre. Un núcleo. Worth. Para mí y para mí. Ah, vale, digo, pues tengo que pulsar esto. Creo que voy a tener que llevar cubos, sí o sí. Ah, esto lo activo. Ahora vuelvo para el otro ascensor. Me llevo el cubo, lo devuelvo aquí. Vale, 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 vale. Voy viendo la mecánica. Puedo ir por aquí, ¿no? Joder. Quizás venir por donde he venido es más rentable. Vamos a probar una vez más. Vale. Voy a dejar esto aquí. Por si me caigo por ese huequito. Ahora. Otro cofre. Vale, 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 baja hasta abajo. Anda, esto sí me interesaba. Da calambre. Vale. Supongo la plataforma esa. Vale, y ahora yo tendré que mover aquella. Decidí eso, digo, ¿funciona o qué? Vale, te da tiempo para... para que puedas moverla. Y ahora, si quieres coger ese cofre, vuelves. Vamos a cogerlo. Uf, uf, justito, ¿eh?
Escudo del sol. Es mejor que el que tengo. Y este. No entiendo por qué el escudo tiene 35 de defensa y luego las armas de aquí. El daño máximo que he visto han sido 20, creo. No. Oh, fuck. Bueno, puedo intentar. No voy a poder, ¿verdad? No. Nada, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Podría haber esperado un segundo, pero no. Me ha podido la avaricia. Va muy lenta la plataforma, para mi gusto. Con el poder de tu deli hubiese llegado en un momento. Vale. ¿Se mueve conmigo? Sí. Vale, hop. Ay. Vale. Me lo llevo. Pues muy bien. Tengo que dispararle o algo. No. Una bomba, quizás. Pero ahí hay una. El Vaignia. Joder. Vale, le he dado. Madre mía. Oye. Esto de Ian Morse está muy guapo. La tormenta se ha ido porque la ha atravesado, ¿no? Pues creo que lo que deberíamos hacer es desbloquear la helada. Va a ser lo mejor porque si desbloqueamos helada, podemos mejorar la túnica al máximo. Molaría que pudiera saltar y hacer looping y esas cosas. ¿Tiene tiempo de uso? Imagino que sí.
Vale, y esto creo que era una misión para desbloquear un santuario. El del seguir a las... a las estatuas estas, que te apuntan con la espadita donde hay que ir. Y también creo que había un miniboss por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Si aparece, pues le reventamos la cabeza y fuera. Partimos el cráneo en dos. ¡Arre, coño, que nos atacan! Vale, ahora. Es aquí. Se supone que esta es una de las ballenas. Exilio del dragón. Es aquí. No, eso es un de estos de monstruos. Oasis del sur, creo que no he ido ahí en mi vida. Vale, pues solo queda recto. Porque ahora nada, que nos metamos en la tormenta vamos a perder el mapa. Vamos intentando desviarnos mucho. Vale, creo que es aquí. Correcto. Y como tenemos pasta, pues podemos... Ole, hop. ¿Es frío aquí, en serio? Ah, porque es de noche en el desierto, claro. Es como tirita. Bueno, muchas gracias a todos los que paséis por aquí. Que siempre... Bueno, el refrán. De bueno ser agradecido o de sabio ser agradecido, no me acuerdo. Pues... Esto no, esto. Hay que montar cubo aquí y ya está, ¿no? No, vale, pues entonces uno iría aquí, me imagino. Vale, dame un segundito, por favor. Contesto una llamada. Vale, ya, disculpadme. Me voy a cargar. Liki. Ya el lío. Vale. Puestas están. Otra cosa es que mantengan... ¡Oh, qué maravilla! Viva las físicas. Vale. Vamos a cargarnos a este tonto de aquí ya. El primero. La distancia debería llegar. Vale, la cadena está liada aquí. Y esto que... ¡Hostia! La cadena, claro, da calambre. Vale. Vale, hop. Uy, un cofre. ¿Qué pasa si toca esto? Uy. Vale, no son los vocablin, estos apuntan bien. Quiero coger esto.
Un núcleo ancestral. ¡Hostia! Vale. A ver si lo levanto así y ya está, ¿no? Bueno, claro, aquí no va a quedar la cosa. Me falta una rueda. Rueda engranaje. Iba a estar aquí escondido, quizás. Pues no, es un cofre. Toma ya, 300 rupias. Para que te ayuden al poder despertar al hada, supongo. Vale, pero ¿dónde está el engranaje? Ah, este es el cofre que ha llegado hasta allí. Y esto no me lo puedo llevar. ¿Debajo, quizás? Tendría que ir girando una por una. Es que esto no me lo puedo llevar, si no me lo llevaba. Vale, vamos a seleccionar este. Esto para esto. Pero es que no lo entiendo. Vamos a echar un vistazo con el paralizador. Es que me da que va a estar por aquí abajo. Vale. Estará aquí y no lo he visto. Amigo. Ah, no. No, pero no me lo puedo llevar. Ah, coño, que aquí hay más mapa. Vale. Vale, entonces... ¿Entonces qué, Enrique? Aquí. Sí, no. Bueno, no hace falta. Vale.
Fuck. ¿Por qué no conectan? Antes conectaban, ¿no? Ah, que pega el rebote. Vale. ¿Y el de allí qué pasa? ¿No se mueve? Entonces, ¿para qué está esta mierda? Bueno, no, a lo mejor sí llega. ¿Puedo subir luego? Sí, hay agua. Vale, pero ahora se cerrará porque los engranajes dejarán de girar, supongo. Ah, pues no, maravilloso. Ven con papi. Uy. Para el nene. Un zafiro, muy bien. Un segundito. Ya, perdón. Llevo 2 horas. Vamos a despertar a Ada. Y lo dejamos por aquí. Uy, no me salta el texto, perdón. Símbolo de avaría. Ah, mira, y tenemos hasta una morsa ahí. ¿No debería haber hadas? O las hadas solo aparecen cuando... Hierba gélida, esto no lo tenía. Mira, princesas de la calma. Hierba gélida, electro... ¿Cómo era? Ignea, eso. Lo que llama no es. Va a pedir 1000, ¿verdad? Con el pasado año fui recibiendo menos y menos rupias hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame aunque sea unas pocas rupias. Si solo tuviera 10.000 rupias. ¡10.000 rupias! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿No es exagerado?
10.000 rupias. Por cierto, esto lo puedo quitar. Vale, y tenemos aquí... Vale, vale, vale. Pues lo que vamos a hacer es tepear este sitio. Claro, accedemos aquí y lo que podemos hacer es trepar. Hace fresquito, así que no hace falta que use... aquí. Vale. Un cofre ahí. Lo suyo sería, claro, que volase hasta ese punto. Desde ese punto, pues... 10.000 rupias, que sigo flipando, ¿eh? Me está robando en la puta cara. Mil rupias, es absurdo. En el tiro Kingdom no es tan caro desbloquear las tres hadas. O sea, es carete, porque te piden 1000 y pico. Pero tampoco es que digas tu madre del amor hermoso. Estos son lobos. Y como tenemos que ir hasta este sitio, a lo mejor me hubiese sido más rentable ir con la morsa por aquí y luego ya escalar desde aquí. No lo sé. Pero bueno, me da igual. Mira, la línea divisoria de que esto ya es otro mapa. Uf, qué pesaditos son los lobos a veces, ¿eh? No, venga, venid. No sé si están valientes, ¿eh? ¡Onda, que está aquí! O sea, que estaba más lejos. Vale. Madre del amor hermoso. Vale, vamos a usar el poder. No. Fuck. Vale, este sería el mejor punto. Hola, buenas tardes, Bogotanian Kram. Vale. Deberíamos seguir escalando. Pues nada, aquí. Que hemos, nos hemos infiltrado en la ciudadela de Gerudo. Hemos aumentado una porción más del disco de estamina. Y... Ah, claro, hemos desbloqueado... También el santuario del hada, pero no podemos activarla porque son 10.000 rupias. O sea, una salvajada. Es absurdo. Es absurdísimo lo del tema de las hadas, ¿eh? 10.000 pavos. Uf, que esté cortito, ¿eh? Vale, aquí puedo descansar. Coño, tengo el disco extra este amarillo. Me acordaba. Ah, y en cuanto a misión principal, pues ya hemos activado el recuperar el casco este de Naboris. ¿Juego en Switch? No, juego en emulador de la Wii U. Si no, no podría jugar esto a 60 frames, porque va a 60 FPS. Ah, este Snake aquí te indicaba... Un santuario escondido con la sombra de la torre y no sé qué historia.
esta canción que toca este personaje es de las más escuchadas de toda la saga de Zelda. Me lo puedes buscar en YouTube si quieres. De las más escuchadas. Además que es la número 3 o algo así, ¿eh? Que no es que esté en un puesto bajito. Es alto. Vamos a activar la torre lo primero. Tiene prioridad. Vale, perdón. Vale, ya esto se ha hecho. Luego es donde encima del bosque Kolog, el sitio oscuro, que está guapa la musiquita. Ah, pues ahora. Bueno, ahora no sé si podré ir hoy, porque hoy tengo cosas que hacer dentro de un rato. Pero vaya, que no pasa absolutamente nada, ¿eh? Que si no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana. Mira que es. ¿Jueves? Creo que sí. Ah, disculpad, estaba completamente ensimismado con la tonada. Esta canción es, en concreto, es obra de mi maestro, quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo. La escribió para el elegido que debería derrotar al gran cataclismo que asoló esas tierras hace 100 años. Mi maestro estaba convencido de que ese héroe volvería a hollar estas tierras. Mas ya han transcurrido 100 años y sigue sin haber rastro de él. He ensayado esta composición sin descanso con la esperanza de poder interpretarla ante el héroe algún día. Disculpad, os estoy entreteniendo mucho con mi cháchara. También en esta zona se transmite de padres a hijos una tonada sobre ese héroe y las pruebas que superó. Decid, me gustaría que tocase para vos la tonada ancestral famosa de esta región. Tócala. Tócamela. Está guapa la musiquita, ya te digo, es de las más... de las más populares. La tercera, creo, o algo así. Miércoles, vale, gracias. Tenía el chat parado por algún motivo. Ah, porque escribí antes el código de la puerta secreta de los Gerudo. Si el disparo es certero, una prueba heroica se revelará ante el arquero. No he leído nada. El instinto me dice que aquí yace algún lugar secreto, uno muy difícil de averiguar. Que la luz ilumine siempre vuestro camino. Vale. ¿Qué hora es? Las 12:15. Cuando la luz al noroeste acecha, la sombra de la torre es la señal. Dispara ahí una flecha a la luz celestial. Vale, pero no me dice la hora. No, si el sol está aquí, la sombra tiene que estar aquí. Mírala, ahí está. Vale, pues vámonos. Y la sombrita de Link ahí al fondo. Vamos a esperar. Y cuanto a la sombra toque aquí, pues podemos disparar al sol y esto se abre. O se abrirá ahí seguramente. Será que por aquí, pero no me acuerdo dónde. Lo que sí me recuerdo es la de esta, porque me acuerdo de dispararle a esta plataforma como 50 veces, claro, porque esto es una... esto emite luz. Pero no hay que disparar al sol. Tu, 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 tu. Ripoplim. Me queda por Dios. Por Dios santo bendito. ¡Coño! ¡Eh!
Este es el eléctrico, creo. No es el de fuego, que es el que me hace falta a mí para... Para poder mejorar la de esta al máximo. Pero es que vuelvo a decir lo mismo, es que son 10.000 rupias desbloquear la última... La última hada, es una barbaridad. La básica de este juego y de la saga en general está guapísima, sí, por supuestísimo. Este hay algo... Es que este juego concretamente tiene una banda sonora que te sumerge de lleno en el mundo. Te sumerge enterísimo. Y... yo qué sé, al final... Yo creo que para mí, de todas las bandas sonoras, tirando las típicas del Ocarina of Time, porque... La de los Gerudo, que es la única música española que existe en... Bueno, española. Se ha activado. No es que sea española como tal, es que está basada en la música española, con la guitarrita, la del Valle Gerudo, la de tarará, 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 tarará. La música del Bosque Colo, la música de Saria, la de Epona. Es que para el Ocarina of Time fija mucho las músicas que luego se usan a posteriori en los juegos. Incluso hasta la de las hadas, me atrevería a decirte. Que son de Ocarina of Time, la primera vez que se compusieron. Bueno, la primera vez que se compusieron. Se compuso la canción para... Ah, un texto de fuerza y media, vale. Pensaba que me iban a dar del tirón el orbe, pero bueno. Que de verdad, las armas son de papel. Esta. Bueno, se supone que las ancestrales hacen más daño, ¿no? A los guardianes. Ah, maravilloso. Oh. Vale, ahora lo que debería es... ¡Ay, no lo he zuneado! Se ha quedado encasquetado en el huequito ese, qué barbaridad. Esto mismo. Mi premio. Deberíamos ir a echar un vistazo al Rodber este. Es una 2.0. Pero no tengo hueco. Voy a tirar esto. Porque el Rodber... Bueno, ancestrales. Estos son de guardianes, las armas. El Rodber sí te da las armas ancestrales. Y con las armas ancestrales, pues, hacen mucho más daño a los guardias. Esto, que no sale el nombre ahora. Espada de hielo. Tengo la del rayo. Voy a tirarla y me quedo con una espada de cada elemento. Sí tendría la del hielo, la del rayo. ¿Por qué no baja el chat ahora, tío? Ahora. La armadura ancestral es la mejor, píllatela. La armadura ancestral es un coñazo hacer delantera. Pero un verdadero coñazo. Y por mucho que sea la mejor, la túnica del elegido con mejorada al máximo, a diferencia de la armadura ancestral mejorada al máximo, creo que la diferencia son 2 puntos. Y de por sí, solo con la túnica del elegido, ya haces mucho daño. O sea, te defiendes muchísimo daño. Tiene mucho índice de armadura.
Vale, pues vale, aquí está lo de Navori. Ya hemos completado el mapa. Nos faltaría del juego terminar esta bestia divina. Me gustaría hacer la aldea Arcadia, pero es que es bastante lenta de hacerse. Y por lo general, claro, me falta la zona esta de oscuridad que nunca la he visto y que me gustaría verla. Tampoco he entrado nunca a los laberintos estos, ¿eh? Ni a este, ni a este. Creo que había otro al sur, ¿no? Bueno, esta isla creo que tampoco nunca la he visitado. Esto sí, esto sí. Y claro, para terminar el juego me gustaría visitar las ruinas Zonan. Y luego por último, bueno, en la cordillera esta de Rauru no vamos a encontrar Bosque Minish. O sea, haciendo guiño a los Minish. Y me resulta raro que no esté, que seguramente lo haya, alguna meseta o algún pantano o algo que tenga el nombre de la primera reina de Hyrule, que se supone que se llamaba Sonia, con doble N, como Sonan, pero... Puente de la Granada. Así aquí, debajo de la colina. Pilares ancestrales, que aquí desbloqueamos uno de los recuerdos. Ay, claro, me faltan todos los recuerdos. Si no pillo todos los recuerdos, no puedo... No desbloqueo el final total. Y luego, por último, así como reto, tendríamos el Coliseo que estaba por aquí, creo. Aquí. Tenemos el Coliseo, que hay un centaleón. A ver la senda del héroe. Madre. Y todos los TPs que he hecho. Qué barbaridad. Producir. Velocidad. Vale, si pincho aquí, por ejemplo. Hostia, me ha rebobinado entero. Y te cuenta hasta las muertes. Vale, eso es el del primer directo. Que me acuerdo que morí muchas veces. Qué barbaridad. Vale, si lo cancelo y pincho aquí. Vale, si uso los dos Yoctis, se acelera más todavía. Ah, no, la velocidad es aquí, cojones. Vale. Qué maravilla. Guay. No he pasado por aquí todavía, si te das cuenta. Bueno, lo bueno también de la senda del héroe, que puedes ver con las líneas por donde has ido y por donde no has ido, ¿ves? Por toda esta zona no he ido, que por eso digo que toda esta zona es un desperdicio en el juego, ya que no... Es la única zona de nieve. Y no tiene... No tiene nada, no tiene ningún tipo de recompensa buena, que digamos. No he ido aquí, que por aquí está lo de la ballena esta, que me acuerdo. Hay que hacerle fotos. No he ido por toda la zona norte del bosque. No he ido por toda esta zona. No he cruzado ni siquiera el acantilado este de Rauru. Por toda esta zona no he ido. Por aquí tampoco. Todo esto tampoco, que son lagos, creo. Pantanos. No llega a la punta, que creo que aquí hay un santuario. Tampoco he ido aquí. El remolino ese tampoco he ido. Pero es que son muchas horas. Es que son muchas horas. Según el emulador tengo 50 y 30 y tantas horas registradas. Es una barbaridad. De hecho, me encantaría que el mismo juego me dijese cuántas horas llevo. No hay forma de verlo, ¿no? Guardar. No, dice la hora y el día de la partida. Ah, bueno, claro. Y después de hacer todo eso, todavía nos queda también hacer las misiones de... ¿De qué era, Enrique? Como experto, contenido. Claro, nos queda todavía los...
¿Qué era? ¿Era? No. He tenido 8 objetos en los que incluye la máscara de Mayora. No, esto no es. Senda del héroe. Tampoco. Son las pruebas legendarias. No sé si lo recuerdo yo. Que te dan la motiliana y te dan una especie de espada. El aniquilador divino, exactamente. Todo eso me falta por hacer, que son los DLC. Madre mía. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Este ha sido más cortito que los otros. Ha sido 2 horitas y 25 minutitos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya habrá tiempo para más mañana. Muchas gracias a los seguidores nuevos de hoy. Muchas gracias a Bog, porque siempre se pasa por aquí. Siempre, no falla. Como el 23, como Jordan. Y esto es todo. Lo que veis en YouTube del vídeo, pues podéis votar y valorar el vídeo abajo como siempre. Y tenéis el Twitter para poder seguirme. Vale, hasta el siguiente vídeo. Nos despedimos con una cinemática y un poquito de musiquita, como hago siempre los inicios. Vale, nos vemos.